A pos de este año, nosotros éramos 1.200 trabajadores. Hoy en día solo somos 650 trabajadores. Somos la mitad de lo que éramos en el año 2005. Y la empresa creció 4 veces más. Esto deja de manifiesto la política antisindical que nuestro dueño, el señor Alberto Pierri, lleva no cumpliendo con ninguna de las condiciones laborales, resoluciones, condiciones de seguridad e higiene que venimos reclamando. Ni siquiera les quiero mencionar la cantidad de trabajadores que están tercerizados, que ni siquiera tienen el convenio colectivo vigente nuestro, que son alrededor de unos 1.500 compañeros que están día a día explotados, igual que como estábamos nosotros antes del 2005, compañero. También quiero mencionar a dos compañeros que hoy no pueden estar acá, no porque no quisieron venir, por Martín Ruber y Juan Campero, que son dos compañeros muertos, producto de esta política antisindical, y que los entes y los funcionarios no tomaron en su tiempo y forma las cuestiones que había que tomar, porque esos dos compañeros hoy estarían vivos. Esos dos compañeros eran de la empresa contratista Nortec, y esos compañeros murieron en la vía pública producto de que no tenían cinturones de seguridad, que no tenían nada. Y esos compañeros se podían haber salvado si se hubiesen aplicado las condiciones que se tenían que haber aplicado en tiempo y forma. Como dijo Ale, acá hay hasta compañeros de Jujuy. Los compañeros del sur, que hace 3 meses que tenemos una carpa en pleno invierno en Río Grande, montada a las puertas también de una problemática muy similar a esta, que es la tercerización encubierta de las empresas de cable para no cumplir nuestro convenio colectivo de trabajo. Agradecerle a todos los compañeros que se han movilizado, porque no es solo la lucha de los compañeros de Telecentro. Tenemos que entender que la tercerización está impresa en todas las empresas del territorio del país. En mayor o en menor medida tenemos la problemática en todo el país. Nuestra prioridad es la lucha acá en Telecentro. Me he involucrado personalmente. Realmente siento pena porque me involucré personalmente con una gran expectativa de poder solucionar esto en una mesa de negociaciones. Pero una vez más, después de muchísimos años, hemos sido defraudados por la parte empresarial. Pero no vamos a claudicar en nuestra lucha, por más que en una mesa no hemos logrado lo que hemos pretendido. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando. Hasta tanto, los compañeros de Telecentro. Hasta tanto la empresa entienda que tiene que cumplir nuestras convenciones colectivas, que tiene que respetar nuestros derechos laborales y que queremos que los compañeros tercerizados se ingresen a nuestro convenio colectivo. Eso es por lo que peleamos y eso es por lo que jamás vamos a bajar la lucha y los brazos. Paralelamente, hemos hecho todas las instancias, los trámites, y los compañeros de Telecentro lo saben porque en las asambleas y en las reuniones que tenemos saben todo lo que venimos haciendo. Saben cómo el compañero Moreira y la comisión interna todos los días ponen la cara frente a ustedes, pero estamos ante un señor que tiene un inmenso poder y que compra voluntades a lo largo y a lo ancho del país. Y nosotros como trabajadores no vamos a claudicar ni nos vamos a doblegar ante el poder de Alberto Pierri. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando. Gracias, compañero. Vamos a seguir en la lucha y esperamos no defraudar a los compañeros de Telecentro. Gracias, compañero. Y a seguir peleando.